Tronadora después del Thunderstruck de ACDC, el himno del Atleti, a la izquierda el equipo del Cholo Simeone, a la derecha el equipo de Ernesto Valverde, y tenemos a João Félix, lleva 2 goles en la Liga Santander, el joven de 20 años, el chico que lleva el 7 de Griezmann, que fue el hombre que logró marcar el primer gol oficial en este estadio, fue ante el Málaga en 2017. Ahí se saludan los jugadores de uno y otro equipo, como podéis comprobar, partido que se va a disputar de momento bajo la lluvia, con frío, con 8 grados de temperatura. Estamos viendo los jugadores de uno y otro equipo. Mateo tiene muchísimos ingredientes y a ver qué nos ofrecen. Más. Controla Morata, con él dispara la media vuelta. Presionar en la salida de balón y aprovechando que no hay fuera de juego en el saque de banda. Recuperación de Sergio Roberto. Y a ver si aquí no le cuesta caro. Messi filtraba ese balón para Luis Ángel en las clásicas acciones donde se espera que el árbitro señale alguna cosa aquí. Atlético de Madrid ya rompiendo la espalda, una de sus especialidades. Con Correa llegando a la línea de fondo, haciendo rebotar el balón en Lenglet. Lenglet que pide saque de puerta, pero parecía claro que era saque de esquina. Sí, visible era que el Atlético de Madrid no iba a llevar el peso del partido. Y es cierto que el Barça... Tras el disparo de Mario Hermoso, sigue insistiendo el Atlético de Madrid con el despeje de la convicción. Se la acaba llevando de nuevo el Atlético de Madrid. Balón al palo, Junior. Ha enviado el balón al palo. Tras el disparo de Mario Hermoso, sigue insistiendo el Atlético de Madrid con el despeje del Lenglet. Primera gran llegada, primera gran oportunidad. Otra vez a la derecha. Balón colgado, imposible para Correa, pero no para Morata. Piqué al corte porque Morata se revolvía y olía a oportunidad de gol. Gran acción defensiva de Gerard Piqué. Sí. Frenkie de Jong deja pasar ese balón a Antoine Griezmann. Aparece Junior para meter ese balón. Lo intenta dominar el gato. Eso también le va a obligar. Cuidado aquí. Con el balón en profundidad. Toda la ventaja para Mario Hermoso. Suárez en profundidad para Frenkie de Jong. La carrera del internacional holandés. Ahí va el inglés con esa rosca. El remate con la cabeza de Felipe. Reclama posible saque de esquina. Pero llevaba tremendo peligro la rosca de este hombre. Es que es una, yo creo que de las mejores. En la vigilancia, en el marcaje, el centro de Trippier lo acaba despejando Piqué por 2 veces. Efectivamente, hombre, Junior es un muy buen lateral, pero la realidad es que no ha... Queda desubicado Trippier de nuevo con el pecho. No hay falta de Antoine Griezmann. Finalmente sí. Va a haber falta al borde del área de Junior con Correa, que se estaba preparando y abonando el terreno para... Tripié de primera para Correa, intenta entre líneas el zapatazo, bloqueado casi todo. Juega Coque para meter ese balón con rosca. Incesante el Atleti, que ha perdido una oportunidad espectacular. La oportunidad, pero Ter Stegen. El Atlético de Madrid, João Félix, reabre la acción. Segundo palo, es buena. ¡Qué parada de Ter Stegen! ¡Qué paradón de Marc-André Ter Stegen! Se lleva las manos a la cabeza Mario Hermoso y todo. Va a ser Coque, balón al segundo palo. Sergio Roberto mata el cuero tocándolo después. La Messi a trancas y barrancas cae dentro del área, no hay nada. No ha chutado a puerta. Sinelo no señala nada. Mateo Laoz. El Atlético que tiene la oportunidad, el disparo acaba saliendo fuera. Con ese tiro de Héctor Herrera, que ha salido cerquita del palo izquierdo de la portería de Marc-André Ter Stegen, que le está diciendo alguna cosa a Mateo Laoz de la posible falta más clara. Trippier de primera con la cabeza, activando la llegada a la entrada desde la segunda, que le va a devolver para completar la pared. Aparece Piqué, que pide mano, reabre la acción Correa. A la hora de circular y después que aparezcan los hombres importantes. Esa recuperación, no hay falta para Mateo Laoz, deja pasar Luis Suárez, la oportunidad para Rakitić. Jan Oblak en 2 tiempos acaba atrapando, primera noticia. Griezmann dentro del área de escuela, no le puede dar continuidad a la acción Junior, no se lo... Ojo a Sergio Roberto, línea de fondo. El balón que no salió, se le acaba llevando el Atlético de Madrid. Dentro del área, vuela para despejar Felipe. Aparece Griezmann, el centro. No se ofrecen y no ocurre nada. Artur Melo, la concentración, Trippier para meter el balón, el remate. Otra de Ter Stegen, otra más de Ter Stegen. El balón que todavía late dentro del área. Y Ter Stegen vuelve a salvar al FC Barcelona con otra... Nada realmente antológica con el brazo derecho. Ter Stegen. Trippier le queda un poquito el balón atrás. Ha tocado de primera Rakitić. Saque de esquina para el Atleti. Vemos a Gerard Piqué como se... Aunque aparece Artur Melo en la recuperación tras pérdida. Un poquito. Lo tiene un poquito más peliagudo. Perdió Griezmann. Las acciones a balón parado esta temporada.
con Gerard Piqué, balón a larga. Lo más aceptable. Suárez, el golpeo. Balón para meter el centro al segundo palo. Luis Suárez amagó con el disparo como extremo para meter ese centro en el segundo palo. Correa, opción para Jules Politano con ese marcador que veis sobrepresionado, el 0-0. Terminantes y las dos únicas acciones, lo único que ha ocurrido. Su equipo, como hemos dicho, lo necesita para que ocurran cosas, para... Dura los goles que no caen por ningún lado. De momento, sin cambios, nos vamos a la segunda. Vamos en el lanzamiento de la falta con Leo Messi, como le persigue Thomas. Messi saltando obstáculos, filtrando el balón para Griezmann. Lo detiene. Los primeros 30 minutos prácticamente. Sergio Roberto intentando explorar el Atlético de Madrid. Seguimos con esta cartulina amarilla, ahora por parte de Mateu Laoz. Sobre a Ivan Rakitic, ahí pisa clarísimo. Héctor Herrera, que bien se gira 180 grados. Correa elevando el balón. Pero diagonal para Sergio Roberto. Otra vez Messi, que no vio venir a Álvaro Morata. No puso. Claro, de adaptación hay que hacerlo y necesario. Toque. Buena, Thomas. No buscó portería porque detectaba João Félix. El tiro final es de Correa Junior. Ha tocado el balón el jugador del Barça. Balón que acaba saliendo. Alba en este caso, y aquí sí vemos como Sergi Roberto ofrece esta posibilidad. El Atlético de Madrid no tiene ningún inconveniente, sabe que esto va a ser así. Lo que ocurre es que el Barça hace el penalti. Ahí Thomas quiso buscar el pase. Yo creo que debería haber, sí. Dispara. Se le escurre el balón a Jan Oblak y a punto estuvo de llegar Luis Suárez. Pero la acción está invalidada. El disparo despega el FC Barcelona. Aparece Sergio Roberto. Divide a la izquierda, imposible para Gris. Con el juego aéreo del Atlético de Madrid. Va a ser que no, porque Junior el balón lo intenta recuperar. Luis Suárez, aparece Trippier, toca Junior. La deja botar el jugador inglés. Sí, cerca de la frontal del área. Abertura a la derecha. El holandés pensando. La Frenkie de Jong, que le mete un poquito de pausa a Suárez en un bloqueo. Messi para el tiro. Providencial, hermoso, porque iba adentro. Providencial. Lo deja pasar Griezmann. Suárez. Es un partido. Coque le discute la posesión de balón. Messi, que no se da por vencido. Tampoco Coque. Vamos a ver. Mateo, que señala falta de Messi. Messi, mira, que dice que no. No los había superado a los dos, pero se rehicieron muy. Esta es la acción repetida entre Correa y Junior. Que no existe nada. 65 muy bueno y eso facilita mucho el remate. Golpeo del jugador inglés con rosca abierta para Morata. Mirado a la derecha, estaba bien colocado con amplitud. Trippier se equivoca, no obstante, en el. Para el Atlético de Madrid, machacándose también en defensa. El astro argentino ha llegado. Puede derribar Leo Messi de carambola para Luis Suárez. La abertura a la derecha para Griezmann. Griezmann la tuvo. Griezmann falla en una acción espectacular. Piqué, que está perdido, lo quiere aprovechar Vitolo. Danza. Baila Piqué para mí. Con oportunidades también. Partido abierto. Coque colgando el balón. Despeja el Atlético de Madrid con ese 0-0. Para sacar el balón de esa zona. Y es Correa el que filtra. Fíjate que Vitolo viene muy rápido. Boca. Detectó el pase sin problemas. Le cuesta horrores a... Se ofrece Sergio Roberto también a Antoine Griezmann. Suárez para Messi. Gol. Gol.